Hay quienes disfrutan del frío del invierno, otros más prefieren el calor del verano. Todo es necesario para lograr un equilibrio en la madre naturaleza, pero el cambio climático nos ha orillado a sufrir serias consecuencias. Para otros son ventajas, todo depende cómo se vea. Esta es una consulta más de María al doctor. Cada año acude antes y después de la temporada de cuaresma para evitar enfermarse. Más seguido, porque se enferma uno por el calor. Sí, necesitamos medicamentos, todo. Las enfermedades de la temporada de calor atacan a más de 20.000 personas cada año en Querétaro, principalmente como problemas diarreicos. Por ello, cada semana se atienden a 1.600 personas en el estado. Pero no es el único problema actualmente. Hoy, de 33 almacenamientos de agua, 6 están vacías y el resto continúan a la baja en sus niveles. Ha disminuido cada semana, efectivamente. La semana pasada presentamos promedio 19-20%. Ya en el inicio de esta semana pues tenemos el 18%. Y por si fuera poco, con las intensas ondas de calor, la durabilidad de la fruta se reduce drásticamente. Pues por ejemplo, ¿verdad? Yo esta papaya pues la consumo y la veo, ¿verdad? Que pues, me va a aguantar a lo mejor 3-4 días si no se consume antes. Pero si tomo una, por decir, pues más madura, pues obvio que se va a echar a perder. Por ello, el costo baja hasta un 50% de cada fruta. La ventaja es que el consumo aumenta hasta un 75%. Acostumbro mucho a toda la semana el melón, lo que es el melón, la papaya, el plátano y la naranja. Por lo pronto, esta mujer no se toma a la ligera los cuidados, pues bien dicen que con la salud no debe escatimarse. Automedicarse, eso es muy bueno. El suero sí también es bueno. Bien cocidito, servir el agua y todo eso, sí. Para tener bien a los niños. Bernardo Paz, Azteca Noticias.